Nos vamos a ir con Paulina. El pulmotar para la conductora. ¡Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! Tráigame un... ¿Cómo se llama esto? ¿Corbatero? ¿Cómo se llama? Cánula de oxígeno. Bigotera. Bigotera. Corbatero. Corbatero es el micrófono. Tráigame una bigotera. Vamos a ir con Paulina. Porque si bien ya terminan las vacaciones de invierno, gracias a Dios, porque no aguanto más a los pibes en casa, vamos a ir a conocer... Mira eso, no es un canelón. Se la cobra, que se cobra todo lo que hiciste. Miedo eso, no, no es un churro. Oh, no es un churro. Es una chavi, ¿no? Sí. Sí, en casa. Agárrate los huevos porque... ¿Te vas a tocar todo el móvil o...? ¿Sabes que sí? Implementemos que de inicio y de cierre, porque si no vas a pasar manoseándote toda la nota. No sé si está bueno prender la televisión y ver gente así. Qué raro. Sí, no sé. Está, de inicio y de cierre. Bueno, vamos a ver dónde está Pauli. Quiero creer que está, primero que estás segura, ¿no? Que todo eso está dentro de un lugarcito, sí, una pecerita, no algo, ¿no? Estoy segura, estoy alejada. Ahora tenemos, bueno, justo la pecera abierta de esta pitona albina que es preciosa. Bueno, traté de cerrarla, nena. Le están dando antibióticos. No hay noteras, ¿eh? ¿Le están dando antibióticos? Está enfermucha, pobrecita. Oh. ¿Qué le pasa, Pauli? Sí, porque estamos en un serpentario, el serpentario educativo de Tigre, donde acá albergan un montón de reptiles que muchas veces fueron, en muchos casos, fueron creados rescatados en cautiverio. Y a otros, bueno, los pueden reinsertar en su hábitat natural. No es un zoológico, sino que es un lugar en donde los cuidan y lo utilizan con fines educativos. Es prácticamente un centro de rescate de especies que nacieron en cautiverio y que no se pueden liberar porque no son de Argentina. No son animales que podamos liberar en el país. No sobrevivirían el invierno y las bajas temperaturas del invierno. Entonces, lamentablemente, van a vivir sus días en cautiverio y tratamos de que la pasen lo mejor posible. Claro, Fran, contanos un poco porque... ¡Uy! Acaba de hacer... No, chicos, se acaba de mover. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso que hizo? No le gustó nada que abramos el... ¡Mentira! ¿Qué hizo? Ay, chicos, no pasa nada. Nunca tocaron una. No. ¿En serio? Justo abrió la boca. No, justo hizo un bostezo. Es un zoológico, Paloma. Es un bostezo. Bueno. Es que no sé si nombrar la palabra este porque... es un lugar, si les decía, chicos. Bicha, decimos, ok. Vienen un montón de niños a recorrer, claro, a eso aprender te quería sobre los reptiles. Bueno, vemos que hay muchísimas familias acá. Eso quería preguntarte, sí, lamentablemente, Pauli. Lamentablemente está muy mal tomada la palabra zoológico. Horrible. Porque el zoológico es un lugar donde podemos aprender acerca de animales. Sí. Ese es el objetivo. Y la idea del espacio que nosotros tenemos acá es justamente que la gente venga a aprender sobre los reptiles, ya sea nacionales o no, animales de cualquier lugar del mundo, pero principalmente perder el miedo. Claro. Les tenemos terror, les tenemos pánico, nos inspiran un montón de cosas horribles. Mucha película. Pero en realidad no hay serpientes peligrosas. Hay muchos nenes chiquitos acá. A los nenes. Fíjate, Majo, a ver, ya hay por la acá. La viuda negra. Hay un montón de familias que vienen a aprender. Esa es la que te entra en la casa. La viuda negra es la que te chupa todo. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Hola. ¿Vinieron a ver a las serpientes? Sí. ¿Te gustan o no? ¿Qué opinas? ¿Te dan un poco de miedo? ¿Querías, no sé, venir por curiosidad? ¿Viste con tus hermanitas? Por curiosidad, no, con mis amigas. Con tus amigas. Ah, bueno ¿y qué animal te gusta más de todos los que viste? Porque acá tenemos de todo, caimanes, hay tarántulas. Hay de todo, sapos también. Las serpientes. Las serpientes. Hace mucho calor acá, Majo, ¿sabés? Porque estamos en una temperatura elevada, porque ellas tienen que estar viviendo en estas temperaturas. Claro, ellas necesitan una temperatura entre 22 y 28 grados. Es la temperatura óptima, por eso el lugar lo tenemos calefaccionado. La pitón es una serpiente que se puede llegar a comer un perro chiquito si quisiera, ¿no? Sí, la capacidad la tiene. No es que quieran comer perros y nada de eso, comen mamíferos. Bueno, el alimento natural de ellos es justamente los mamíferos que se encuentran en la selva. Como nosotros. Claro, son todas carnívoras, todas las serpientes del mundo. Pero puede ingerir hasta algo de qué tamaño. No, pero mi pregunta tenía más que ver con el tamaño. Con tranquilidad, 5 veces más grande que el diámetro de su cuerpo. Yo embarazada. O sea que puede comer, si ella tiene un diámetro de
de 20 centímetros puede llegar a comer algo de medio metro. No, de diámetro. No, a Tato. Así que bueno, pueden tragar algo bastante grande. Quedás como la del Principito. Cuando la del sombrero del Principito, que se comió el elefante. Claro. Francisco, te hago una pregunta, porque en relación a lo que vos decías de que son rescatados la mayoría de los reptiles que ustedes tienen, ¿rescatados también por el contrabando ilegal, valga la redundancia, o porque la gente también quiere tenerla en su casa, cree que lo puede de alguna manera tener como una mascota, ¿no? Y tienen una pitón enorme en toda la casa. Bueno, claro, te cuento que la historia de este tipo de animales no convencionales como animal de compañía es muy vieja. Desde hace 100 años que tenemos animales exóticos en Argentina que se reproducen y se comercializan o incluso se regalan como un animal de compañía, como mascota. Los animales que tenemos acá son animales que rescata la Dirección de Flora y Fauna de la provincia o de otras provincias también, como animales que llegaron de provincia de Chaco o de provincia de San Luis, animales exóticos que fueron mantenidos en cautiverio. Pero también hay algo de animales autóctonos, que eso la gente los encuentra y trata de llevarlos a lugares donde se los pueda recuperar. Por ejemplo, tenemos una tortuga que pisó un auto que fue rescatada por una veterinaria, totalmente soldado su caparazón y que ni bien esté en buenas condiciones va a ser liberada. Te hago una pregunta, Francisco. Pero muchos de estos animales vivieron... Sí. Vos hablabas que la mayor parte de las serpientes que tienen ahí en el serpentario son serpientes que no podrían de alguna manera vivir afuera de las condiciones que ustedes les propician. Pero la duda que me asalta a partir de eso es, claro, ¿cómo llegaron ahí, digamos? O sea, que son para vivir en otro clima, en otro país, pero ¿cómo llegaron a la Argentina? Tráfico, claro. Bueno, llegaron a Argentina hace 30, 40, 50 años o más. No estas serpientes, sino las abuelas de estas serpientes. Claro. Llegaron hace mucho tiempo cuando había libertad de ingreso de estos animales, no había restricciones, que hoy sí las tenemos. Claro. Llegaban por importaciones legales, con todas las de la ley. Y eran animales que estaban viviendo en una casa, que las fueron reproduciendo y las fueron comercializando y terminaron en cualquier lugar. En Argentina tenemos miles de animales como mascota no convencional. Claro. Más allá de que esté bien o no tenerlas, ¿no? Claro, es una realidad. Bueno, igual está mal realidad, tenerlas, ¿no? Son animales... Digo, está, uno no puede tener una pitón en su casa, hasta aunque cierto le parezca... punto, digamos... Legalmente podés llegar a tenerlo si tenés la habilitación para ello. Pero no como porque, mascota. Porque la ley te habilita como coleccionista privado. Claro. Ah, mirá. Claro. Coleccionista la ley privado. Te habilita... Gente. Como coleccionista qué privado. Qué morbo igual de que tenés que tener taxones. Para tener una pitón en Francisco, tu casa, perdón. Yo cuando era chica iba a un taller de ciencias naturales y tenía también serpientes con un fin educativo, didáctico, era una persona que tenía permiso, digamos, era todo muy cuidado. Me acuerdo que para alimentar a las diferentes serpientes que había, que eran varias, les teníamos que dar comida viva, porque si le dabas comida muerta, como que no le gustaba, ¿viste? A ellas les gusta cazar. Entonces teníamos que agarrar ratoncitos y dárselos. Y como que se los mandaban. ¿Ustedes qué les dan de comer a las que tienen ahí? Nosotros los alimentamos también con animales. Pero la gran mayoría son animales que nacieron en cautiverio y que están acostumbrados a comer ratones muertos. Ah, mira. El caso es el mismo, ¿no? Es un ratón, se alimenta con ratones. Claro. Con ratones, con conejos, con pollos. Claro, pero claro. Nosotros tratamos de evitar esa situación del sufrimiento del animal que va a ser una presa. Lo que pasa es que tienen el instinto, el instinto de cazarlos vivos. Están mirando vivos. A la iguana. ¿Qué les parece el lugar? ¿Bien? Me encanta. Sí, viniste con tus hijas vos, con las tres nenitas. ¿Eh? Con tus Yo tres estoy nenitas. Con mis tres hijas y dos amigas de mis hijas. Ah, perfecto. ¿Y qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Les gusta a ellas? ¿O? Sí, les encanta. ¿Tienen miedo, chicas, o no? A las arañas. Al sector arañas pasamos derecho, tapándonos los ojos, pero a las serpientes, es más, Rafi quería venir a ver las serpientes, ¿o no? ¿Sí? ¿Y a vos qué te gustó? No sé, todo. ¿Todas te gustaron? Sí. ¿Las serpientes un poquito? A mí me da miedo las serpientes, ¿les dan miedo o no? No. No. Las tortugas no me dan miedo porque yo tengo una. Ah, ¿tenés una tortuga? Pero de tierra. De tierra. Ah.
Claro, bueno, yo también tengo una tortuga, tengo que decirlo. Bueno, mira, está yendo la policía para allá. La rescatamos de un lugar, sí, también. No, siendo la policía buscando. Volviendo a lo que me preguntabas. Te pido mil disculpas, Brito. No, pero es ilegal. ¿Sabes qué? Le voy a contar un segundo la historia de mi tortuga. Yo, mi familia, tenemos una tortuga hace 30 años. La chica, sí, la tenemos. Vamos a ir a tu casa también, Paloma. Bueno, pero la tengo hace mucho. La rescaté. Una chica las criaba arriba de un calefón. Arriba de un calefón les daba calor a los huevos y nacían ahí. Te juro. Wow. Mirá, pero, mirá bueno, qué la problemática de las tortugas es algo muy grave en Argentina, ¿eh? ¿Por qué? En Argentina se calcula que puede haber más tortugas en cautiverio que en vida silvestre. Porque se comercializaron libremente durante muchísimos años. Todavía hoy se comercializa a pesar de estar prohibido. Y una tortuga que llega a una casa difícilmente se reproduce. Claro. Y vive 100 años. A lo mejor era la tortuga de la abuela o de la abuela de la abuela. Claro, ¿sabés lo que hacen, sigue, Francisco? Sigue estando. Claro, las sigue tortugas viva. Que viven en el jardín de mis papás ponen huevos. Pero claro, son dos hembras. Entonces ponen huevos vacíos. Pero, o sea, no están fecundados. Tienen ponen huevos, una yema, claro, pero... son huevos infértiles. Pobrecito. Una vez los comimos, los hicimos claro. huevos fritos. No, no está fecundado no por el macho. No son ricos, tengo que decir. Quiero trabajar con ellos. No, yo no lo he probado. No, no, estamos descubriendo. Probamos, era huevo, chicas. ¿Se comen los huevos? Naturalmente, como las gallinas, ponen huevos. Claro, pobrecito. Ponen huevos, aunque no estén fecundados, los pueden poner. Francisco. Está returula. Francisco, ¿cómo hacemos para reconocer una víbora perdón, una bicha venenosa? Bicha. Lo dije, se me escapó. Sí. De la que no lo es. Me va a ganar telefea. No me andes, bueno, no me yo puedo decir ninguna, víbora tranquilo. Las venenosas, sí. No es que haya una característica o regla en la que nos basemos para reconocer las especies venenosas. Son muy pocas las especies venenosas que tenemos en el país. Muy pocas. Por ejemplo, en el centro de Argentina tenemos solamente 5 especies y tenemos más de 40 especies que no tienen veneno. Generalmente, cuando nos encontramos una serpiente de movida, te digo que no es venenosa. En provincia de Buenos Aires solamente tenemos yarará grande y yarará ñata como venenosas. Pero son constrictoras. Todas las demás no tienen veneno. Ah, mirá qué loco. Son más peligrosas las... Las venenosas no son constrictoras. Ah, claro. Pero son más peligrosas, las ¿cuáles? Las que tenemos acá, las pitones, son constrictoras. Claro, ellas atacan y te envuelven. Claro. Lo que hace una serpiente constrictora, que lo hacen la mayoría de las que no tienen veneno, es morder y envolverse alrededor del animal para inmovilizarlo y evitar que el ratón la muerda a ella y la lastime. Claro. Es su forma de inmovilizarlo y después lo come. Entero. Las que tienen veneno inyectan el veneno, esperan a que la rata se muere y después lo come. Pensé que era yo. Y Francisco, ¿qué es lo que se hace? Digo, por lo general, cuando recuperan este tipo de animales, ¿es exitosa la recuperación? Digo, ¿o les pasa que encuentran animales bueno, muy mal estado? Mayor... Digo, porque encontraron un yacaré en que vivía en la bañadera de una casa, ¿no? No. Pobrecito. Sí, sí, correcto. Eso es terrible, claro. Vivió toda su vida en una bañadera, en un espacio restringido, con poca luz solar. Hay que ser buena. La rehabilitación es buena, lo que no es bueno, la posibilidad de liberación. Claro. No se puede liberar animales como ese porque no sabe lo que es cazar, lo que es protegerse, reconoce al humano como un animal pacífico. Y de hecho, un proveedor, el humano es el que le provee de alimento. Entonces, si vos liberás un yacaré como ese en el río, al primer humano que vea lo va a buscar para alimentarse. Claro. ¿Tienen animales que hayan podido liberar y volver a su hábitat? ¿O todos los que rescataron se tuvieron que quedar ahí? Sí. Solamente se puede liberar animales que son autóctonos. Que eso lo hemos hecho. Nos han traído culebras del lugar. Han sido liberadas, tortugas también. Y estamos trabajando en un proyecto de readaptación de tortugas acuáticas que fueron mascotas, que nacieron en cautiverio, que las alimentaron toda su vida con pellets, con alimento balanceado y no saben cazar. Claro. Entonces les estamos enseñando a cazar mojarras vivas, a no tener miedo al alimento. Recién me dijiste que estos dragones barbudos, que son unos lagartos, los tienen mucho como mascota. Es una de las mascotas más comunes. Yo nunca había visto. Una de las mascotas más comunes porque es un animal totalmente dócil. Mira, a ver, vamos a abrir un poquito. Pero eso Francisco, son animales totalmente dóciles, acostumbrados al humano. ¿Pero está permitido eso? Parece que tuvieran pinches, pero en realidad
el contacto, el tener este tipo de animales, ajá, puede estar permitido si tenés habilitación. Ah, claro, no para mascotas. Pero para, si no tenés, o sea, habilitación, la podés tener es ilegal. Como si tuvieras un perro. Pero claro, la habilitación, no, ¿cómo te la dan o por qué te la dan? Lo que te la dan cuando vos solicitás la habilitación, porque la ley te autoriza. Porque te autoriza a inscribirte como un coleccionista privado y te piden un montón de requisitos necesarios. Ah, no es que bien, yo voy a anotarme porque quiero tener un claro, ¿cuál es la intención del coleccionista se exige privado? Que tengan los espacios habilitados. Francisco, ¿cuál es la diferencia si yo compro un dragón barbudo para tenerlo como si fuera un perro a un coleccionista privado que tiene un espacio mucho más grande, sí, y tiene 5 animales más? Digo, ¿cuál es la...? Porque pareciera una engaña pichanga esa reglamentación en un punto. Lo que pasa, claro, que ya tenemos que entrar en el terreno de lo legal o lo ilegal. Hay un montón de cosas que entran en juego, en cuestión. Si vos me preguntás si este animal es una mascota, yo te digo que no. No es una mascota porque lo entendemos como la mascota, un animal con el que yo puedo interactuar. Claro. Que le pongo nombre, que me va a escuchar, que va a venir cuando yo esté hasta ahí. Por sí, y además lado, porque el perro es más feliz viviendo conmigo que en la compañía, calle, pero esa víbora está mejor en la selva que en mi casa, digamos. Por eso, o sea, digo, es ¿cuál es la diferencia con un coleccionista? Vamos a hacer una ley para cambiar esa ley, Paula. Cualquier animal silvestre va a estar mejor en vida silvestre. Claro. Francisco, lo que pasa es que son animales que ya están insertos desde hace muchísimos años. De todos estos animales que están en el animales serpentario... Que ya están, De todos los animales que vos tenés actualmente, sí, ahí que la gente puede visitar, ¿cuál es el animal, sí, más complejo, sí, o el animal más peligroso o el animal más atípico que la gente puede visitar en ese serpentario o el que lleva mayor trabajo de parte de ustedes en el cuidado? Bueno, el animal más complicado para el trabajo son los caimanes. Los que son de mayor tamaño los también. Los yacarés, porque son de mayor tamaño, claro, tienen reacciones muy veloces, muy violentas, que es con el que más cuidado tenemos para el trabajo cotidiano. Después están serpientes venenosas, que tenemos un par de yararás que han aparecido cerca. Hay una cascabel que alguien la trajo acá y la dejó en la puerta. Eso te iba a preguntar, ¿la gente viene y te trae animales la acá? Gente la gente viene y trae animales. Pero la gente viene y trae animales. ¿La puerta que en una caja? Sí. Claro. En ahora, un tupper, en ¿qué? Un tupper al guardia en plena cuarentena. Ah. Y bueno, se habrá dado cuenta de la boludez que había. Es un animal que ha estado en una casa, ¿no? Claro, no es de alguien que haya encontrado una cascabel dando vueltas por el parque. Ah, mirá, Majo, ahora... acá tenemos la piel de las serpientes, porque mudan su piel cada 2 meses. Qué increíble tocar esto, ¿eh? Es impresionante. Y Francisco, ¿qué es lo ay, que bueno, hay... perdón. No, mi amor. ¿Qué es lo que hay que hacer si, por ejemplo... Digo, porque puede ser que uno viva en las afueras y de repente te entre por la casa de entre por dentro del jardín, casa porque sí, alguien la tiene. Provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Qué es lo que qué es lo correcto? Te cuento. Irte de casa. Claro. No me corres. Además, yo vivo en Córdoba, la mitad del mes vivo en Córdoba, lo paso en Córdoba. Mi casa está en Villa de las Rosas. Vivo en el campo, en una zona de montaña, bien alejado de la población. El verano este que pasó, encontré 4 víboras de cascabel en el patio de mi casa. Ah, bueno. ¿Qué es lo que yo hago? La coloco en un tupper y me la llevo monte adentro y la libero en el monte. Ah. ¿Qué es lo que hace el común de la gente? Es matarla. No son animales peligrosos, son animales que tienen veneno, pero que no tienen ningún interés en atacar a los seres pero, humanos. Pero, Francisco, vos sabés nosotros manipularla. Nosotros somos peligrosos para ellos. Vos sabés, claro, manipularla. Sí. A mí me pasó una vez en Varadero que se me metió una víbora, una bicha... en la pileta y salí corriendo, me escondí por 3 días. Sí. Me escondí porque no sabía qué hacer, fue de pánico absoluto, claro, hay que saber manejar. Más allá que sepa manejarlo o no, son animales que nos tienen terror, nos tienen pánico. Si vos te encontrás con una, cuando ella te ve va a tratar de escapar, aunque sea una cobra de la India. Claro. Nos tienen miedo, tienen miedo porque nosotros somos peligrosos. Y ahora ellas tienen veneno, y el veneno ni siquiera es para defenderse. El veneno es para alimentarse, porque lo necesitan para comer. Claro, sí, ay, es la ley. Y, ay, pero, estos y, sapos, qué grandes que son. Y Francisco, ¿qué pasa si no, pone, no sé, a mi hermano una vez le pasó que le apareció una de estas, tipo la barbuda, no sé cómo se llama, en la casa y después se enteraron que era de un vecino? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal es denunciar ante cualquier caso,
que se encuentre un animal exótico o gente que tiene como animal de compañía este tipo de animales, claro, es como si tuviera un puma. Claro, claro. Denunciarlo. Denunciarlo, una vez que se recibe la denuncia, se constatará si está habilitado o no habilitado. Ah, está bien. Y si te encontrás un animal, digamos, peligroso, la ley funciona así, lo que más recomienda... Allá de que nos guste la letra de la ley. Claro, lo que recomienda, claro, la ley, el Estado, es no acercarte. Esto... No es que si ves una serpiente, tenés que vos cazarla, no, tenés que llamar al Estado y viene un equipo a rescatarla, ¿no? Vos no te acerques, claro, vos tranquilo. Francisco... En lugares rurales como... Sí, sí. No, termina, por favor. Te escucho. No, termina y después te pregunto. En lugares rurales, en lugares, lugares como... En lugares rurales donde yo vivo, el cuartel de bomberos tiene gente capacitada para el rescate de estos animales, porque venimos trabajando desde hace mucho tiempo con la idea de que no hay que matarlos, tienen que estar en el campo. Entonces, en cada cuartel de bomberos, en Tras las Sierras, por ejemplo, hay 2 o 3 bomberos capacitados para el rescate de animales. Ah, claro. Ellos van, lo buscan, lo acomodan en un tacho, con un gancho, con herramientas, se lo lleva al monte y se lo libera, que es donde tienen que estar. Independientemente si es venenoso o no venenoso. Claro. Me queda claro, Francisco, que los animales que tienen ahí no pueden devolverlos a la naturaleza, por lo que explicaba, fueron criados en cautiverio, están de alguna manera... El gran porcentaje de ellos, nacieron en cautiverio, no soportarían nuestro clima. Me pregunto, Francisco, si les alcanza con ese espacio, las veo como en unas vitrinas, en unas peceras chiquitas y me da un poco de impresión. Claro, te di impresión, pero te explico. La serpiente es un animal que tiene un cerebro muy básico, muy elemental, que es el cerebro reptiliano que tanto se habla. Lo que ellas buscan cubrir son sus necesidades básicas. La necesidad básica es alimentación, reproducción y refugio. Cuando el animal come, una vez que comió, lo que hace es buscar un refugio y se queda recluida en un lugar lo más escondida que pueda para hacer su proceso digestivo. No son animales que salgan a recorrer por la vida como un caballo que vemos en el campo, claro, un caballo salvaje que necesita mucho espacio para moverse. Claro. Y los lagartos, recién me habías comentado que son un poco más evolucionados. Los lagartos tienen un cerebro un poco más evolucionado, entonces ellos sí pueden tener incluso, podemos ver lo que es la memoria del lagarto. Con la serpiente no tenemos un registro ni del sufrimiento, ni de la memoria, ni es tampoco la imagen del monito agarrado en la reja de la jaula. Claro. Para ellas, mientras sus necesidades básicas estén satisfechas, ya está. Eso está perfecto. Como un ex marido. Claro. Vamos a seguir recorriendo ahora, Fran. Porque hay muchísimo más para ver, así que nos vamos a quedar acá. Me encanta. Bueno, mientras tanto, ya estos días que quedan de vacaciones de invierno, bueno, para los chicos está bueno y es un lugar de rescate y es un lugar... muy, muy particular. Francisco, muy educativo. ¿Nos puede decir la dirección y en qué horarios pueden venir los chicos? Bueno, muchas gracias. Te cuento, estamos en Puerto de Frutos, dentro del DOC de Puerto, calle Guareche 22. Y estamos hasta el domingo todos los días de 10 a 19 horas. Buenísimo. Ah, genial. Perfecto. Bueno, todo el día. Acérquense toda la familia. Gracias, Francisco. Gracias, Pauli. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. No podés tener uno de esos en tu casa. Bien. Qué gente. Hay que ser, ¿eh? Ay, no, la llevas en un tupper. Bueno, terminala, Juan Carlos. Ya te dije que no se puede tener una pitón en casa. No seas boludo.